Ya estoy por aquí. ¿Cómo? De vuelta en el Reina Cajón. Este es Kyle, mi hijo. Ha venido a pasar el verano. Estudia biología marina. Me queda una mano y todavía puedo atar un anzuelo. Y él, que tiene dos, no se puede atar los zapatos. Uf. Sí. Antes ayudaba a mi padre todo el año. Pasábamos mucho tiempo juntos. No nos llevábamos bien. Era un cazador de tiburones y nada más. Si alguien puede cazar al Mega, es él. Pensaba que era un experimento gubernamental que había escapado. Quería atrapar al tiburón de verdad. Una vez lo encontró, pero no consiguió cazarlo. ¿Qué le ha pasado a tu padre? ¿Qué ha pasado? Mira, no tengo tiempo para responder preguntas todo el rato. Se lo comieron. Al igual que Kyle Blanc, nuestra pequeña Lamia es la heredera de una larga tradición familiar y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Vale. No tengo la boca abierta. Si entras en mi boca es tu culpa. Costa Dorada se construyó para hacer residencias vacacionales para ricos forasteros, con vistas al océano, acceso privado a la playa y un portón para alejar a los lugareños. Vale. ¿Pero por qué se asustan los que están ahí arriba? El tiburón Lamia es puro apetito. Solo aquí el tiburón puede descubrir el milagro del amor propio. Una caja. Este tiburón es una especie de supercarroñero, con una falta total de lo que podríamos llamar discriminación ética. El voraz trotamundo siempre está andando. Cualquier cosa que satisfaga su glotonería. Característica definitoria principal. Desde el momento de su nacimiento, los ojos fríos e inexpresivos del tiburón están constantemente buscando comida. ¿En serio? No, no, no. Los tiburones Lamia tienen la costumbre de engullir cualquier cosa que caiga al agua. Se comerá casi cualquier cosa. Joder, pues el sonar es mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Si usas esta medicación y experimentas priapismo, no intentes tu propia cirugía casera. Vale. Se pueden acumular una gran variedad de cosas raras. El mutágeno 23 está consiguiendo acelerar la carrera evolutiva armamentística. ¿Qué fue? Marrajo. Sin drama. No, no, no. La nueva regla 4.1A2 de la Asociación de Golf Norteamericana seguramente haya salvado estos palos dañados del abandono. Vale. ¿Ah? Cualquiera que haya echado un vistazo al contenido del estómago de un tiburón sabrá que puede comer casi de todo. ¿Cómo coño? Vale. Hola. Hermosos por sus partes insípidas y sin valor nutritivo que con una ronda de golf de $450. Oh, fuck. Ahora esta majestuosa criatura se convertirá en un trofeo decorativo de un cuarto de juegos. Las posibilidades de escenarios catastróficos no se consideró cuando se construyó un campo de golf en una zona de inundaciones. No, me quedan. No. Costa Dorada se construyó en una zona de alto peligro costero y aunque no tienen ninguna estrategia de prevención de desastres, seguro que todo les irá bien. Muchas gracias. Estas fiestas de ricachones siempre terminan con peleas sobre síndrome de tigre y león.